¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, usted puede ver aquí en Argentina, en Perú y en Venezuela. Y también nos encuentra en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí este programa lo pueden ver en diferido, pero también pueden escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo y leer las informaciones que estamos colgando diariamente sobre lo que ocurre en el continente y en el mundo. Bueno, y hoy vamos a hablar de dos temas realmente muy vigentes, tanto de México como de Venezuela, pero también vamos a entremezclarlo con las recientes elecciones en los Estados Unidos. Tenemos a nuestro compañero aquí visitando a la Argentina, un compañero que conocemos hace mucho tiempo, Catu Arconada. Él es politólogo, es escritor, un investigador de los temas de América Latina y también, obviamente, nunca dejó de escribir o hablar sobre sus orígenes, sobre el País Vasco. Así que, Catu, encantadísimo de tenerte aquí en Resumen Latinoamericano. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por México, porque ahora estás viviendo en México y has pasado por Bolivia, después vamos a hablar de Bolivia, pero contanos un poco, has estado asesorando al Morena, al partido de Andrés López Obrador. Andrés va a asumir ahora el 1 de diciembre. ¿Qué se va a encontrar López Obrador de este México en el cual han pasado PAN, PRI y muchas cosas que no condicen con un gobierno que atiende los derechos humanos y la situación de los de abajo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Soy un vasco atípico que tiene nacionalidad boliviana y actualmente reside en la Ciudad de México. Pues llevo años colaborando con Morena, apoyando y militando, ¿no? Apoyando lo que se puede, y pues este año he tenido la oportunidad, la suerte de vivir un proceso electoral apasionante, donde Morena ha ganado y Andrés Manuel ha ganado con más del 50% de los votos, con más de 30 millones de votos, que yo creo que han sido un voto realmente contra ese sistema depredador llamado neoliberalismo, porque efectivamente haya estado el PRI o haya estado el PAN, el modelo económico ha sido el mismo, y además creo que precisamente el de México ha sido un modelo económico, ha sido una vuelta de tuerca al modelo económico neoliberal, ¿no? Esa doctrina del shock que teorizan algunas gente se ha aplicado en México, ¿no? La destrucción ya social, unos niveles de pobreza y de desigualdad actualmente similares en indicadores a los años 90, un salario mínimo para los mexicanos, la mayoría social de México, que está en torno a 88 pesos diarios, en torno a 4 dólares, unos 120 dólares al mes. Es decir, la han destruido socialmente, la han destruido territorialmente, además con expresiones ya perversas de horror como Ayotzinapa y otros casos, tantos casos que conocemos. Y yo creo que en primer lugar ha sido un voto ya de rechazo hasta eso, ¿no? Como dicen en México, estamos hasta la madre y vamos a votar contra los de siempre, contra este régimen corrupto que nos deja en la miseria. Y luego, de todas formas, también hay que otorgarle un gran mérito a Andrés Manuel, que ha recogido ha cosechado lo sembrado en 12 años, ¿no? Desde que le robaron las elecciones la primera vez, en 2006, por un porcentaje mínimo, ¿no? De 0 punto algo, unos pocos miles de votos, obviamente en un fraude gigantesco, ha cosechado ser el único político que conoce el país de arriba abajo, ¿no? Y de oeste a oeste, hasta el último rincón, hasta el último de los problemas de la gente. Y ahora se vienen 6 años muy interesantes. Además, fíjate, ¿no? Que de alguna manera escena y metáfora quizás del momento actual, tener a Trump gobernando en Estados Unidos y tener a Andrés Manuel López Obrador gobernando en México, ¿no? Eso también
esperemos que no, pero puede ser un choque de trenes con la personalidad imprevisible, ¿no?, de Mr. Trump. Y pues yo creo que se vienen tiempos apasionantes para México, ¿no?, que van a empezar sobre todo en dos cosas, querría subrayar, porque son muchas el programa de gobierno de Morena y la voluntad que tiene Andrés Manuel. Pero primero yo creo que se viene en el fondo es una democratización de México, ni siquiera es más que un giro a la izquierda, es que llegue la democracia a México, que nunca llegó. Y eso implica también un respeto a los derechos humanos que son sistemáticamente violados, no solo de los mexicanos, que también 200.000 muertos en la guerra contra el narco, 35.000 desaparecidos, fosas comunes con 80, 90, 100 cadáveres o restos humanos apareciendo cada semana, camiones frigoríficos, como ya conocéis, ¿no?, con restos que las familias ni siquiera logran identificar. O sea, esa tragedia además se le suma, y ahora está siendo mediatizada, y creo que es interesante, la violación de derechos humanos contra los hermanos centroamericanos, ¿no?, los hermanos, las hermanas centroamericanas, que tienen que emigrar también por la pobreza, por el shock neoliberal, y que en México se les violan sus derechos y exactamente igual que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento que a mí me gustaría destacar, insisto, hay muchos, es la recuperación de la soberanía, ¿no? México ha entregado por completo su soberanía territorial. Incluso en México hay una ley que permite a cualquier agente de cualquier agencia de seguridad estadounidense portar armas libremente en territorio nacional, etcétera, ¿no? La Cancillería mexicana ha sido prácticamente subordinada absolutamente a los intereses del Departamento de Estado, y yo creo que hay una recuperación de la soberanía, de la mejor política mexicana de no injerencia y del respeto a la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, y a la soberanía, que se traduce en que el 1 de diciembre, en la asunción de López Obrador, va a estar Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y va a estar Nicolás Maduro, por decir solamente dos nombres en extremos dos trenes opuestos. Que pueden chocar. Dos trenes que pueden chocar. Esperemos que no sea en México ese día, pero Roberto. No, bueno, acaban de realizarse elecciones en Estados Unidos, sale un Trump victorioso a medias, con un problema de migrantes en el medio muy serio que están atravesando el territorio mexicano. ¿Cómo ve la perspectiva de la relación futura entre ambos gobiernos, digamos, a partir de diciembre, y el tema de los migrantes, cómo evolucionaría con el tema de la división que quieren instaurar además, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los migrantes, que de todas formas no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta caravana. Es constante lo que pasa, y además lo interesante, digo, pero siendo una tragedia, es que los migrantes van en caravana porque se agrupan para protegerse unos a otros, porque en México los matan, ¿no?, los asesinan, los trata de personas, ¿no?, secuestran a las mujeres. Entonces, en realidad, van en caravana para cuidarse, porque el movimiento migratorio es constante, ¿no? Es obvio que Trump ha utilizado en campaña electoral, de hecho, Trump, acostumbrado a la subordinación del gobierno mexicano, Trump le dijo al gobierno mexicano que los parase en la frontera con Guatemala. Y este nuevo clima de época que hay en México, y además una posición rotunda de Andrés Manuel López Obrador, pues implicó que el gobierno no se metió, aunque sí reprimió parcialmente, detuvo a alguna gente, pero en general dejó pasar, ¿no? Y de hecho ya en estos días se les está recibiendo en la Ciudad de México, y de alguna manera también con instrucciones de la que va a ser la futura jefa de gobierno, ya no más el 5 de diciembre, también una compañera de Morena, un cuadro de la izquierda mexicana, que ya fue secretaria con Andrés Manuel cuando él fue jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, y se les está recibiendo, acogiendo y cuidando, pero la mayoría de ellos plantean que quieren seguir hacia el norte, no quieren quedarse ahí. Incluso Andrés Manuel ha hablado de la posibilidad de visas temporales de trabajo para cuidarlos, pero ellos quieren seguir hacia el norte, ¿no? Y ahí va a haber un choque de trenes en la frontera. Segundo choque de trenes va a ser el de Trump con la nueva Cámara de Representantes. Porque fíjate que si de alguna manera ya estaba interesante el panorama en la guerra espectacular, digo, desde el punto de vista geopolítico, que mantenía Trump con los medios, ¿no?, en esa su guerra particular, no quiero ni pensar la guerra que va a haber ahora entre Trump y el Congreso, ¿no?, con la posibilidad de pararle varias cosas. Eso va a ser otro choque de trenes que, bueno, en mi caso, digo, lo digo con cierto sarcasmo, pero lo voy a ver comiendo palomitas de maíz, no sé cómo decís aquí, ¿no? Va a ser como una película. Y después, esos van a ser choques de trenes. El que ya no sé si va a ser un choque de tren va a ser la relación entre Trump y Andrés Manuel, entre Estados Unidos y México, ¿no? De momento es una relación de bastante respeto,
se tienen que entender, son países vecinos. El equipo de Andrés Manuel ha tenido una participación activa en la renegociación del TLSCAN, ¿no? Del Tratado del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que incluso evitaron algunas cláusulas que estaba imponiendo Estados Unidos, sobre todo en todo lo que es referente al petróleo y a la soberanía sobre el petróleo. Entonces, digo, es parcialmente positivo. Y hay que ver, ¿no? Estamos hablando de un señor que está absolutamente loco y que tan pronto un día puede salir a amenazar con tanques a Venezuela como sentarse con el líder de norcoreano, ¿no? A intentar dar una solución a ese conflicto, ¿no? Tenemos dos minutos para terminar este primer bloque y quería hacerte una pregunta que acá interesa en general en Argentina y en Latinoamérica. Relación de Andrés Manuel con el zapatismo. Tuvo sus momentos mejores, después se oscureció. ¿Cómo está la cosa? Mira, obviamente son caminos divergentes, el propio zapatismo está en una dinámica interna muy respetable en la construcción de autonomía en sus propios territorios, pero también a la vez muy crítica en general con el poder existente y también con los partidos políticos y con la vía electoral. Ellos presentaron a Mari Chuy, la candidata presidencial, que fue una manera muy digna de dar voz a los sin voz, pero yo creo que ahora tiene que haber caminos y espacios de entendimiento, ¿no? Andrés Manuel ya ha declarado que va a ser muy respetuoso de todo lo que tiene que ver con derechos indígenas, que actualmente son vulnerados diariamente, y yo creo que lo que hay que hacer es empujar y facilitar que se puedan dar las condiciones para que dos caminos que en principio en la política estaban enfrentados o contrapuestos, pues puedan llegar a puntos de acuerdo, obviamente también respetando la autonomía de los compañeros allá en La Candona y en demás territorios que están construyendo su autonomía. Perfecto. Vamos a hacer un intervalo y seguiremos hablando con Catu Arconada. Esta vez hablaremos de Bolivia, otro tema que él conoce bastante bien. Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos con Catu Arconada, escritor, investigador de América Latina y un hombre que también ha estado en Bolivia, muy cercano al gobierno de Evo Morales. Y por eso te queremos preguntar, Catu, en función de que el año que viene, o sea, ya muy prontito, va a haber elecciones importantes en Bolivia, se renueva la presidencia. ¿Cómo ves el andar de Evo Morales en esta nueva circunstancia? ¿Cómo ves, después de haber perdido el referendo en su momento, ser convalidado por el Tribunal Constitucional, pero todos los días leemos y estamos detrás de esa noticia que le ponen palos en la rueda, que si no son los cocaleros, son los mineros cooperativos? Y la derecha, que con todo lo que está pasando en el continente, se debe sentir bastante crecida, ¿verdad? Sí, fíjate, Carlos, primero partimos de una mirada grande geopolítica. Estás hablando de que Bolivia está cada vez más aislada, ¿no? Ya en la medida en que Venezuela se fue replegando hacia adentro, de manera lógica y natural, por el conflicto que tienen tan complicado allá y la propia pelea que han tenido, ¿no?, entre el chavismo y la oposición, Bolivia ha quedado prácticamente aislada. Y ya la victoria de Macri, la victoria ahora de Bolsonaro y Piñera en Chile y Perú con una inestabilidad ahí con varios presidentes, la verdad que está muy complejo el asunto. Dicho eso, yo estoy preocupado, vengo de Bolivia, he pasado casi dos semanas antes de venir a la Argentina. Estoy preocupado, hay un cierto agotamiento de un ciclo, que creo que quizás en Argentina pasó algo similar, ¿no? Son 12 años gobernando, son 12 años que hace que pierdas la mística, no quiero que se entienda como una crítica, por favor, pero hace que haya una pérdida de la mística, no representas el cambio, porque en realidad eres la estabilidad y la gestión, y además con una muy buena gestión económica, pero sí hay un agotamiento y además especialmente en todos estos sectores, clase media, urbana, difusos, no organizados políticamente, donde los medios de comunicación construyen matrices comunicacionales de manera muy certera, ¿no?
Nos ganaron el referéndum del 21 de febrero de 2016 en un ejercicio, en el primer ejercicio de fake news de Bolivia, ¿no? El famoso hijo no hijo de Evo, ¿no? Y están en una actitud muy, muy dura de disputar las calles por medio de estas plataformas ciudadanas y construir una candidatura que es la de Carlos Mesa, ¿no? Ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, que cuando huye en helicóptero después de la masacre de octubre de 2003 en El Alto, queda como presidente, ¿no? Uno de los peores presidentes que ha habido en la historia de México, de Bolivia, pero sin embargo va a ser el candidato que va a enfrentar a Evo, y debo decir que sí tengo una preocupación de cómo el proceso de cambio y el propio Evo Morales van a enfrentar la situación y la disputa electoral en este nuevo escenario regional, pero también nacional. Ahora, solo por ser un poquito optimista también, no quiero pecar de pesimista, y por hacer un paralelismo, no sé si grosero, que me perdonen aquí las y los compas en Argentina, pues nosotros no vamos con Scioli, vamos con Evo, y ellos no tienen un Macri delante, ¿no? Claro. Están más divididos y... Entonces, digo, no es todo malo, pero sí hay elementos para la preocupación que quizás no tuvimos en anteriores procesos electorales. Con Evo y con García Linera, que dijo que no iba a ir, pero parece que va a ir. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no es momento de abrir ese debate de qué otros liderazgos podrían ir, y aunque en principio la decisión del vicepresidente era mantenerse un poco al margen para que el debate se centrara en la figura de Evo, todo parece indicar que la dupla que se va a elegir en unas primarias por primera vez, en todos los partidos, una especie de paso a la Argentina, digo. En enero, ¿verdad? Parecido, el 27 de enero, y a primeros de febrero quedarán ratificados los binomios presidenciales que irán a la elección de octubre. Vos mismo dijiste recién que Bolivia ha quedado como un enclave en la región. Es decir, más allá de dificultades que acabas de plantear, ocurre que Evo lleva sus 12 años, está gobernando con legitimidad total y con una gestión bastante importante. Pero sería interesante, me parece, analizar cuál es la diferencia que se puede señalar, si corresponde, entre el gobierno de Evo y los demás gobiernos progresistas de la región, por la cual Evo es un enclave, de lo cual los demás ya no están. Digo, siempre tenemos ahí presente y como faro la excepcionalidad de la Revolución Cubana. Entonces no voy a no hablando de lo que está pasando en los últimos años. No voy a comparar, sí, pero pensando en Sudamérica, mira, yo creo que primero el liderazgo de Evo como un indígena aymara que se sindicaliza, ¿no? Que se convierte en un líder sindical y que sintetiza realmente los sueños, las aspiraciones, cristaliza los imaginarios de todo un pueblo, ¿no? Finalmente es del mismo color de su piel y habla como la mayoría social de Bolivia. Y además no solo eso, porque bueno, eso también podría ser Lula, podría en su momento, ¿no? Sino además es un presidente anticapitalista, antiimperialista y anticolonial. O sea, tiene muy claro en el ADN, lo tiene grabado a fuego, ¿no? Todos esos componentes. Y eso lo convierte hoy en día en un líder excepcional. Eso para empezar. Segundo, yo creo que él ha sido, como presidente, tremendamente inteligente y estratégico. Ha mantenido una estabilidad en el gabinete en sectores clave, en puestos clave, y especialmente en la cuestión económica, ¿no? Porque finalmente, si las condiciones materiales de vida de la gente no son buenas, por mucha mística que tengas y demás, va a acabar resintiéndose. Entonces, lo primero que tienes que lograr es garantizar las condiciones de un país que en el 2005, cuando gana Evo, tenía a 4 de cada 10 personas, 38% de la población, en situación de extrema pobreza. Lo que Naciones Unidas determina que es vivir con menos de un dólar al día, 30 dólares al mes. 4 de cada 10, 38%. Actualmente está en el 15% y bajando. Y aumentando la cobertura de electricidad, agua potable, saneamiento, o sea, es decir, garantizando esas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, Bolivia puso en marcha una política económica contracíclica que ha sido alabada por todo el mundo, incluso todos los organismos internacionales, no les ha quedado más remedio que esto, que incluso permite que hoy, 2018, y por cuarto año consecutivo, Bolivia sea la economía sudamericana que más va a crecer, 4.6 aproximadamente, y que además introduce medidas de redistribución, sigue introduciéndolas, después ya de las nacionalizaciones, hay un, no sé si habéis escuchado, un doble aguinaldo, y hay un decreto supremo que indica que cada año que la economía boliviana crezca por encima del 4.5, es decir, como este año va a ser el caso,
hay un doble aguinaldo, o sea, un doble salario para todos los trabajadores del sector público y del privado, a pesar de que los empresarios no quieran, pero obviamente se les empuja y se les obliga de alguna manera, mediante la razón estatal, a pagar. Eso significa que los trabajadores de Bolivia, sector público y privado, en diciembre van a cobrar 3 salarios, ¿no? Que es una medida importante el aguinaldo normal y un segundo aguinaldo, ¿no? Además de un salario, que es una medida, como digo, importante de redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces yo creo que tienes un país estable, con una buena gestión de la economía, con un gran liderazgo anticapitalista, antiimperialista y anticolonial, pero bueno, que tú has creado tus propios monstruos, ¿no? El gobierno siempre, y Evo se vanaglorian, porque Naciones Unidas determina que 3 millones de bolivianos en un país cuya población no llega a 11 millones, ¿no? De 10 y algo, 3 millones han salido de la pobreza y han ingresado a esa famosa clase media. Pero, sin embargo, esos 3 millones los has convertido, por muchas falencias que se producen, sobre todo culturales, los has convertido en 3 millones de consumidores, ¿no? Que es un debate más amplio, el de la clase media y no solo en Bolivia, ¿no? Cuya cultura es la del shopping, cuyo horizonte es el fin de semana, etcétera, y que ahora son tremendamente críticos con el gobierno y que además, influenciados por los medios de comunicación, te dice que este gobierno es igual o más corrupto que los anteriores, que todos los del neoliberalismo, cuando había fondos reservados, cuando se robaban todo, cuando privatizaban las empresas, entonces la matriz de la corrupción, que también es una constante en toda América Latina, ¿no? Entonces tienes un problema que no es sencillo de resolver en esa ecuación, ¿no? Una pregunta que sirve para cualquiera de estos procesos progresistas que hemos vivido, la mayoría han caído, y que en Bolivia también me llama la atención, ¿verdad? El tema de los medios. ¿Por qué Evo no encaró un trabajo para generar un recorte de los medios hegemónicos y un avance de los medios más afines, digamos, de los medios que informan y no mienten, ¿no? Bueno, es un debate complejo, Carlos, como bien sabes, porque tú estás metido ahí en ese debate desde hace mucho tiempo, ¿no? Se crearon medios estatales, periódicos, radios, televisiones, se impulsó los que ya había, se impulsó la red de radios comunitarias, que en Bolivia todavía en el campo sigue siendo una herramienta muy importante, pero tampoco nos engañemos, ¿no? Ese debate que es justo de la hegemonía del capitalismo en el ámbito cultural y por extensión mediático, no hemos podido combatir la concentración mediática, ¿no? 9 de cada 10 medios están en manos privadas, en la mayor parte de nuestros procesos. En Argentina se intentó hacer una ley de medios y mirar la reacción tan beligerante que se hizo. En otros países ni siquiera pudimos llegar a pensarla o a empezar a construirla, ¿no? Entonces ahí partimos en desventaja y además ahora ya estamos en una segunda fase o en una especie de vuelta de tuerca a todo esto. Porque ahora ya ni siquiera es el maquillaje de la realidad, ahora es la transformación y construcción completa de otra realidad con lo que estamos viendo Trump y Cambridge Analytics y sobre todo ahora Bolsonaro, los WhatsApp, fake news. Entonces ya te construyen otra realidad absolutamente diferente, el Big Data, etcétera, en la que no tenemos herramientas para combatir eso. Además tenemos una ética que no sé si nos dejaría mentir de esa manera construyendo y deconstruyendo imaginarios y construyéndolos a base de mentiras. Pero es que ya ni siquiera tenemos las herramientas, ni siquiera todavía, recién yo creo que estamos empezando a dar el debate en la izquierda y en la izquierda latinoamericana también, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos todavía muchos pendientes. A ver, dijiste que en Bolivia habían sacado de la pobreza a 3 millones de compatriotas. Evo. En Brasil, Lula lo hizo lo propio con 30 millones. Evo está con algunos problemas y Lula ni hablemos con lo que acaba de pasar en Brasil. ¿No te parece que hay un problema en el progresismo latinoamericano respecto a la idea de consumo, que es una concesión al viejo sistema capitalista y que donde en definitiva lo que estamos haciendo con vista al futuro, si no se preparan otras condiciones, vamos a reproducir el mismo fenómeno? Sí, incluso yo me vas a permitir que sea incluso más provocador. Hay un problema no solo con el concepto de consumo, hay un problema con el concepto de democracia. Y la democracia liberal está absolutamente sobrevalorada. No podemos combatir, ¿no? Es muy difícil combatir con sus reglas. Nos ganan
todo el tiempo, y no solo eso, pues ya estamos en una nueva fase en la que creamos consumidores, los medios los vuelven contra nosotros, y no solo eso, nos empiezan a encarcelar, a perseguir a nuestros líderes, se legitima por completo los medios, no tenemos capacidad para desmontar eso, y pues ciertamente es un escenario preocupante, ¿no? Que como digo, yo creo que en última instancia, y es un problema gigantesco, pero en última instancia es que la gran victoria del capitalismo, y especialmente en su versión de neoliberalismo, ni siquiera fue económica, porque aquí pudimos construir alternativas post-neoliberales, fue cultural. Y no tenemos alternativas al capitalismo en ese ámbito, ¿no? Entonces nos cuesta mucho, porque cuando construimos medios propios o cuando construimos mínimamente, dotamos de condiciones a esa gente, y la alternativa cultural que tienen es la del capitalismo, la alternativa cultural que tienen es la de Hollywood, la del American Way of Life, la del... Entonces realmente la izquierda tiene ahí un desafío inmenso para hacer frente a este nuevo escenario en el que además están surgiendo monstruos como Bolsonaro, ¿no? Estamos en otro momento, que tampoco se lo puedo atribuir como una victoria de la derecha. No es que la izquierda quizás está retrocediendo, pero es el fracaso también de la democracia neoliberal. Si alguien pensó alguna vez que capitalismo y democracia, o democracia y capitalismo podían ir de la mano, bueno, Bolsonaro es la expresión de que no. Entonces, es también un desastre. Ahí está Alckmin, que era el candidato de las élites, ¿no? Como Hillary Clinton lo fue en Estados Unidos, ahí está con un 4% en la elección, ¿no? Entonces, en este momento tan complejo para la izquierda, pues es verdad que están surgiendo monstruos y está fracasando también el proyecto clásico de la derecha, ¿no? Entonces, un momento de confusión que tenemos que examinar en profundidad, yo creo. Muchísimas gracias, Cato Arconada. Hemos hablado de México, de Bolivia, también de Estados Unidos. Y bueno, lo despedimos y nos reencontramos la semana que viene con más Resumen Latinoamericano. Gracias.